Empezamos, jóvenes, con la clase de lengua y literatura correspondiente al segundo parcial del segundo quimestre. El objetivo de nuestra clase es identificar las clases de verbos según su estructura y uso para una correcta escritura. En la clase anterior analizamos cuáles eran los verbos que podíamos encontrar en sus distintas clasificaciones. Analizamos los verbos regulares, irregulares y los copulativos. El día de hoy estudiaremos los verbos defectivos, auxiliares y pronominales. Los verbos defectivos. Como su nombre lo refiere, estos verbos tienen un defecto, y es que no se pueden conjugar con todos los pronombres personales, es decir, que tienen una conjugación incompleta. En este grupo de verbos tenemos a los verbos unipersonales y los verbos bipersonales. Analicemos los verbos unipersonales. Son aquellos verbos que solamente se conjugan en tercera persona del singular, en cualquier tiempo y modo, pero solamente en tercera persona. ¿Cuáles son los verbos que podemos encontrar unipersonales? Llover, tronar, nevar, granizar, atardecer y anochecer. Estos verbos tienen algo en común. La gran mayoría de ellos se relaciona con fenómenos atmosféricos o naturales. Veamos. Aquí tenemos los verbos conjugados en tercera persona. Tenemos de llover, llueve, tronar, truena, nevar, nieva, granizar, graniza, atardecer, atardece y anochecer, anochece. Como pueden observar, cada uno de ellos está conjugado, pero no en primera ni segunda persona. Solamente en tercera persona y del singular. Los verbos bipersonales, por su parte, solo se conjugan en tercera persona. Pero a diferencia de los verbos personales, estos sí los podemos conjugar, tanto con el singular como con el plural de esa tercera persona. En cualquier modo y tiempo. Entre los verbos bipersonales tenemos acaecer, acontecer, atañer, suceder, concernir, empedernir, obstar. Veamos. Con el verbo acaecer, conjugado en tercera persona en cualquier tiempo verbal, podemos observar que tenemos acaeció, acaecerá, acaezca. Acontecer, acontece, acontecerá, acontezca, etcétera, porque podemos seguir conjugando en otros tiempos verbales. Atañer, atañe, atañerá, ataña. Como podemos apreciar, estos verbos que están aquí han sido conjugados en tercera persona. Puede ser del singular o del plural, ya que es la característica de los verbos bipersonales. Ahora vamos a analizar los verbos auxiliares. Son una serie de verbos que se considera difícil definir. Su función es básicamente auxiliar, ayudar al verbo principal. Los principales verbos auxiliares son ser, estar, haber. Veamos unos ejemplos. Aquel monarca fue muy apreciado por sus súbditos. Como podemos apreciar, la palabra que está en negrita en este caso es fue, que es la conjugación del verbo auxiliar ser. El verbo al cual está auxiliando es apreciado. Fue es el verbo auxiliar y apreciado el verbo auxiliado. Ernesto estaba dormido en la casa de su mamá. Tenemos, estaba es el verbo auxiliar conjugado, proviene del verbo estar. Y el verbo al que está auxiliando es dormido.
Estaba, verbo auxiliar. Dormido, verbo auxiliado. Debe haber comprado la versión más completa. Haber es la forma conjugada del mismo verbo, haber, y está auxiliando al verbo comprado. Haber, verbo auxiliar, comprado, verbo auxiliado. Y finalizamos con los verbos pronominales. Son aquellos que se conjugan con un pronombre reflexivo. Es decir, que el pronombre reflexivo debe de estar acompañándolo para poder conjugarlo. Tenemos en los pronombres reflexivos nos, se, te, me. El infinitivo de los verbos que se conjugan se forma con el sufijo se. Tenemos enorgullecerse, caerse, levantarse, reírse. Estos verbos se encuentran en infinitivo, solo que como están en infinitivo les agregamos el sufijo se, como pueden observar en cada uno de estos verbos en sus terminaciones. Ejemplos. Ellos no se arrepienten de haberse demorado. Tenemos aquí el verbo principal arrepienten, que se conjuga con el pronombre reflexivo se. Aquí tenemos el verbo en infinitivo y como podemos apreciar tenemos aquí agregado el sufijo se. Te avergüenzas demasiado frente al público. Avergüenzas es el verbo y está conjugado con el pronombre reflexivo te. Nosotros nos vamos. Esa casa me asusta por la noche. Tenemos aquí en la primera oración el verbo vamos está conjugado con el pronombre reflexivo nos. Acá tenemos el verbo asusta. Se conjuga acompañado del pronombre reflexivo me. De esta manera se utilizan los verbos pronominales, acompañados de un pronombre reflexivo, que puede ser nos, se y te. Si usamos un verbo en infinitivo, debemos de agregarle el sufijo se al final.